Listo, jóvenes, ¿qué tal están? Buenas noches. Hay interferencia, dicen por ahí. ¿Qué tal, Gessel? ¿Cómo está? Hola, Minor. Excelente. Entonces vamos a empezar con nuestra videoconferencia del día de hoy. Bienvenidos a la videoconferencia número 2. Hola, Juan Pablo. Vamos a iniciar hablando sobre comunicaciones integradas. Para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicaciones integradas, primero hay que definir qué es lo que se va a integrar. Entonces, yo les pongo aquí una gráfica en donde vemos cómo todas las herramientas de comunicación para mercadeo se pueden aprovechar al máximo para transmitir un mismo concepto y lograr un efecto sinérgico. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Tener un concepto muy fuerte en el centro y ese concepto comunicarlo a través de todos los canales. Entonces, cuando hablamos de comunicación integrada es cuando vemos que hay una coordinación entre todos los mensajes, que se envía un mensaje consistente acerca de la marca y eso logra un impacto, ¿verdad? Porque es mucho más fuerte el impacto de todos los canales a solo tener un mensaje diferente en cada uno de las herramientas. Un ejemplo, vemos ejemplos de McDonald's todo el tiempo, ¿verdad? Ellos ahorita han estado con una campaña de 3x3, algo así le llaman, y entonces vemos cómo lo aplican de una forma bastante integrada en los diferentes canales. Por ejemplo, si uno ve, uno llega a un McDonald's, ve los mantelitos y en los mantelitos está la promoción. Si va escuchando la radio, los locutores van haciendo promociones o van informando acerca de la promoción. Y así, ¿verdad? Uno ve en los diferentes medios siempre un mismo mensaje. También ahorita tenemos un ejemplo interesante que es el de Tigo, de Hagamos tu Internet. Entonces, vemos cómo en redes sociales, en vallas, en movies, en televisión o en videos, en YouTube, en radio, en todos lados, lo que transmite es exactamente el mismo mensaje, ¿verdad? Lo simpático de esta campaña es que lo hace de una forma muy creativa, muy bien realizada en los diferentes medios, y entonces eso también ayuda mucho a que el mensaje de mejor manera al cliente final. Quienes tengan su micrófono abierto, les pido que lo cierren porque se escucha un sonido por ahí. Gracias. Vemos cómo todas las piezas se unen para transmitir un mismo concepto. Entonces, para esto va a ser importante seguir un proceso, ¿verdad? Y este proceso ya vimos que inicia con un llenado de brief para poder trasladarle a nuestro proveedor la información clave para el desarrollo de la campaña. También va a ser importante definir un presupuesto, ¿verdad? Si ustedes trabajan con un proveedor, de lo primero que les van a preguntar es qué presupuesto tienen para desarrollar cualquier campaña o cualquier necesidad de comunicación. Tenemos que saber cuánto estamos dispuestos a invertir.
También luego el siguiente paso va a ser definir un concepto de comunicación, ¿verdad? Que esto es el trabajo de creatividad. Y lo ideal es que sea un concepto muy fuerte que transmita lo que nosotros podemos hacer para ayudar al cliente ideal a alcanzar sus metas y para que él pueda alcanzar sus retos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el reto también de uno como comunicador de mercadeo de encontrar ese concepto ganador que lo va a hacer de una forma bien impactante y bien vendedora. Entonces, ya teniendo nuestro concepto, desarrollamos nuestros materiales de comunicación y definimos cuáles van a ser, o esto va de la mano, ¿verdad? Definir qué medios vamos a utilizar y desarrollar nuestras piezas de comunicación. Ya que tenemos todo y que hemos empezado a salir al aire, tenemos que estar midiendo todo el tiempo, ¿verdad? Recuérdense que si no se puede medir, no sirve. Entonces tenemos que estar midiendo para que realmente veamos qué es lo que nos está dando mejores resultados, lo que no lo quitamos y lo que sí lo potenciamos, ¿verdad? Entonces, hablando un poco de medios, esto es importante. El tema que ustedes desarrollaron del inbound y el outbound tiene mucha relación con esto. En los medios que nosotros elijamos o incluso la estrategia que nosotros elijamos tiene una íntima relación con nuestro tipo de cliente, ¿verdad? Porque hay clientes que quizás no están tan preparados para una estrategia 100% inbound. Y en cambio hay otros que si no es inbound les va a caer mal, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer muy bien a nuestro cliente para saber realmente cuál es la estrategia que mejor nos va a funcionar o qué canales son los ideales para llegarle a este cliente. Entonces tenemos que estar claros, ¿verdad? De que todos los mensajes van a llegar a las personas a través de un medio, independiente de cuál es la estrategia, ¿verdad? Porque quiera que no, casi siempre nos vamos a valer de algún medio. Entonces, el reto siempre ha sido encontrar, lograr un match entre nuestro target como anunciantes y el target de un medio en particular. Entonces, para que entendamos mejor este punto, les voy a poner una gráfica que saqué del Media Kit de prensalibre.com. Mira, todos los medios desarrollan un Media Kit, que es un documento en donde ellos comunican cuál es su segmento de mercado, ¿verdad? A qué segmento ellos llegan y qué tipo de información es la que ellos ofrecen. Entonces, este es el de prensalibre.com. Si ustedes lo quieren ver completo, le pueden hacer download. Ellos lo ponen en su página prensalibre.com hasta abajo. Hay un pequeño link donde dice anúnciate aquí y entonces le dan clic ahí y ahí después creo que tiene un otro link que dice Media Kit y entonces ahí le dan clic y ya lo pueden bajar todo. Pero volviendo a nuestro punto, les mencioné que el reto es hacer un match entre nuestro target, entre nuestro cliente ideal y el cliente al que se dirige el medio. Entonces, por ejemplo, este prensalibre.com va dirigido, como lo dice el documento, un 57% hombres, 43% mujeres, un 74% de Guatemala, un 18% de Estados Unidos y el otro poco dividido en otros países. Y si vemos en cuanto a años, tienen un fuerte grupo que es de 25 a 34 años y uno de 20 a 24. Entonces, si nuestro target tiene demográficos similares a lo que nosotros estamos viendo por acá, entonces podemos concluir que este puede ser un buen medio para anunciar nuestro producto o servicio. Y lo otro es que esto va a funcionar siempre y cuando tengamos el presupuesto para poder pautar aquí. Y así funciona con los otros medios. Entonces, lo que al final se viene haciendo es lo que se conoce como una mezcla, ¿verdad? Porque uno va a tener a disposición
una variedad de medios, y estos medios uno los tiene que evaluar en función de alcance, en función de si realmente se adapta a nuestra estrategia, en función del contenido que publican, etcétera. Y entonces, en base a esos criterios, uno va haciendo una mezcla en donde lo que uno quiere es hacer lo más eficiente posible el presupuesto que uno va a invertir en comunicación. Luego, hablando de otro tema, hay diferentes formas de clasificar los medios. Una que es bastante usada es la que los divide en ATL y BTL. ATL significa above the line y BTL below the line. Y la línea que está en medio, lo que divide es, arriba va a estar todo lo que es medio tradicional y abajo todo lo que es medio no tradicional. Pero entonces, cuando hablamos de vallas, revistas, etcétera, vamos a estarle llamando ATL. Y cuando usamos activaciones, eventos, patrocinios, todo ese tipo de media no tradicional, lo vamos a conocer como BTL, ¿verdad? Esa es una clasificación bastante utilizada. Y luego hay otra clasificación. Y esto es porque desde que tenemos medios interactivos, el medio que se conoce como medio ganado se ha vuelto muy importante. Entonces, esta clasificación consiste en medios pagados, medios y medios ganados. Por favor, quien tenga su micrófono, le encargo. Gracias. Entonces, medios pagados, como el nombre lo dice, ¿verdad? Es los que nosotros pagamos una cantidad de dinero por aparecer en el medio de alguien más, ¿verdad? Alguien más tiene un medio que le llega a una audiencia interesante para mi producto, entonces yo le pago para tener un espacio en ese medio. Luego están los medios propios, que son todos los que son nuestros, ¿verdad? Como el nombre lo dice, son los que tenemos una propiedad y tenemos bastante control sobre lo que publicamos y sobre el mensaje que ponemos ahí. Y están los medios ganados, que es cuando logramos que la gente o incluso los medios noticiosos que compartan alguna noticia sobre nuestro producto o servicio. Entonces, por eso les digo que ese es el medio más importante ahora, porque lo que se quiere es que estar en la boca de todos, ¿verdad? Estar en ser de aquellos mensajes que todo el mundo lo comenta, idealmente a través de un mensaje positivo, aunque hay quienes consideran que no importa, ¿verdad? Que lo que importa es que hablen de nosotros. Y parte de eso es lo que yo quería que ustedes me contaran, qué piensan en relación a eso en el foro. Entonces, hablando un poquito de medios pagados, vamos a verlo así como en un pasón por efectos del tiempo, pero obviamente tenemos televisión en sus diferentes formatos, sabiendo que los formatos que no incluyen publicidad han cobrado mucha popularidad en los últimos tiempos. ¿Y eso qué significa? Que los otros formatos, siempre si uno gana, los otros bajan, ¿verdad? Entonces, significa que los otros formatos han tenido una tendencia a disminuir sus audiencias. Pero eso no quiere decir que no hay segmentos que de alguna manera pudieran resultar atractivos, especialmente si nuestra estrategia es outbound, ¿verdad? Entonces, vemos cómo hay eventos deportivos, por ejemplo, que capturan la atención de un montón de personas. No sé si les ha tocado buscar una mesa en un restaurante cuando hay alguna final de la Champions o alguno de estos partidos importantes que no se consigue, ¿verdad? Porque todo el mundo está muy pendiente de un evento deportivo de este calibre. O el famoso Super Bowl, ¿verdad? Que es un espacio muy solicitado por los anunciantes, especialmente anunciantes globales. ¿Por qué? Porque tiene una audiencia de más de 108 millones de personas. Entonces, imagínense en qué otro lugar podemos encontrar reunidas a más de 108 millones de personas en el mundo. Entonces, por eso es que es tan complicado. Y más porque se sabe que hay, o sea, se han hecho estudios que confirman que un 50% de las personas sintonizan por ver los comerciales.
Entonces tenemos una audiencia, pero de lujo, ¿verdad? Para poder hacer branding. Y entonces muchas marcas como Volkswagen, Coca-Cola, las cervezas, ¿verdad? Como Budweiser, ellos aprovechan este espacio para hacer branding para sus marcas. Siempre les da curiosidad cuánto cuesta poner un spot en el Super Bowl, ¿verdad? Yo tengo un dato aquí que es de 4 millones los 30 segundos, ¿verdad? Eso se refiere a una sola vez. O si ustedes quieren hacer uno más larguito, de 60 segundos, les va a costar 8 millones. Pero tienen que tomar en cuenta que la producción les va a costar 1 millón extra. Y ustedes me dirán, ¡hala! ¡Qué montón de dinero! Pero si ustedes hacen el cálculo de dividir eso por los 108 millones de personas, les va a salir que el costo por persona, el costo de llegarle a cada persona es de 4 centavos de dólar. Entonces, viéndolo así, realmente no es tan caro. Y si hacemos un comercial que sea muy impactante, que sea muy ganador, digamos, y que tenga un buen storytelling, hasta podemos lograr que después del Super Bowl, bueno, antes o después, se genere mucho buzz alrededor, entonces eso hace que la inversión sea todavía más eficiente. En Guatemala, ejemplos como el programa Combate ha logrado unos niveles de audiencia bien altos en determinados momentos. En algún momento yo hablé con alguien de mercadeo de Pepsi y él estaba feliz con su compra en Combate porque realmente estaba logrando un alcance bien interesante. O si le vamos a un segmento infantil, ¿verdad? Quizás las franjas infantiles también van a poder ser una buena apuesta. Los noticieros también para ciertas necesidades de comunicación pueden ser también una propuesta interesante. Y como les decía, lo que es importante es que si vamos a utilizar este medio, que seamos muy entretenidos, ¿verdad? Que seamos como parte de la fiesta y no como este anuncio aburrido que interrumpe, ¿verdad? Entonces, esa es siempre una recomendación bien importante. Si les da curiosidad cómo es la medición del rating de televisión, hay tres empresas principalmente aquí en Guatemala que se encargan de eso. Una es Ibope, que ellos miden el rating de televisión. Está Multivex, que ellos miden bastante lo que es radio. Y también está Ipsos, que ellos lo que hacen es, tienen una medida que se llama afinidad. Entonces, lo que ellos miden es qué tan afín es el cliente ideal con los diferentes medios. Entonces, ustedes ingresan los datos demográficos de su cliente ideal y el software de Ipsos les da una propuesta, ¿verdad?, de qué medios emplear. Este es un software que lo tienen las agencias grandes, entonces puede ser también una herramienta útil para darnos una guía de cómo hacer nuestra mezcla de medios. En cuanto a radio, sabemos que es el medio con mayor cobertura en Guatemala y que ofrece una serie de ventajas, ¿verdad? Tiene ventajas de segmentación, de frecuencia, de recordación. Justamente ayer estaba hablando con una persona bastante conocedora de este medio y estaba diciéndome que es uno de los medios que no ha sufrido tanto bajas en audiencia por el hecho de que en Guatemala somos muy dados a querer estar informados de lo último y que para muchas personas, especialmente en segmentos masivos, ¿verdad? Para muchas personas la radio todavía sigue siendo una opción, ¿verdad? Recordemos que es el medio que llega a todos los rincones del país y que en todos los hogares hay por lo menos algo para escuchar radio y ahorita hasta en los dispositivos y todo, ¿verdad? Entonces, es una forma de llegar bastante, bastante masiva. Los periódicos, revistas, tanto impresas como digitales, sabemos que lo de papel tiene una tendencia a la baja, ¿verdad? La circulación de todo lo que es papel ha ido en baja, pero la mayoría de los medios se han puesto mucho las pilas y tienen sus versiones digitales o tienen sus, digamos, han hecho como sus otros formatos, incluso han hecho fusiones con otros grupos de medios. Vemos cómo los diarios gratuitos también han ido agarrando su espacio, ¿verdad? Entonces, podemos aprovechar todo lo que nos ofrece
este tipo de medios, ¿verdad? Que nos da también mucha selectividad geográfica, como el caso de estos diarios que se han desarrollado para las diferentes regiones del país, ¿verdad? Pueden ser también una buena opción para ciertos objetivos de comunicación. Es un medio que ofrece muchas oportunidades creativas, mucha credibilidad y además interés, ¿verdad? Porque la gente que busca un medio de estos es porque está buscando información y en medio de esta información nos podemos colar nosotros con nuestra información de nuestro producto o servicio. Luego está el medio exterior, ¿verdad? Que es un medio que ha ido cobrando mucha importancia porque cada vez nos mantenemos más en las calles. Perdón, aquí hay una duda. Retorno de inversión en medios pagados porcentualmente. Ay, 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 hoy sí me puso una pregunta difícil. Siento que es complicada contestar porque creo que habría que verlo por medio, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir que me dejen esta pregunta y les voy a tener una respuesta, ya sea por el WhatsApp o en la próxima videoconferencia, pero muy buena pregunta. Voy a tenerles datos, espero, ¿verdad? Voy a ver si consigo datos concretos en el transcurso de los próximos días. Medio exterior, medio que cada vez estamos más en la calle, estamos en el tráfico, estamos trabajando, estamos yendo de un lado para otro, entonces, ¿qué nos queda más que ver lo que es medio exterior? Entonces, se ha vuelto como un medio de apoyo, ¿verdad? En la mayoría bueno, de apoyo y en algunos casos hasta es el medio principal, ¿verdad? Como el caso de Megapaca. Estuve hablando con unas personas que trabajan en la agencia que desarrolla esto y me comentaban de que para ellos, este es el medio, ¿verdad? Entonces ellos le apuestan a tener unas muy buenas posiciones y tener mensajes muy impactantes, ¿verdad? Como en este caso, que son mensajes que realmente logran una conexión con el guatemalteco, ¿verdad? A través de las frases que son muy de aquí. Entonces, con esto, ellos logran un impacto y la verdad es que logran bastante estar posicionados, ¿verdad? En la mente de las personas. Este es otro caso muy simpático, ¿verdad? Hay muchas personas que me comentan que solo ven esta valla y que les da ganas de dar la vuelta y ir a comer papitas a McDonald's. Luego, hablando de digitales, ¿verdad? Toda la parte pagada de digital, hay algo que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestras estrategias inbound, esta es una página que se llama Internet World Stats. Ahorita ya está actualizada hasta el 30 de junio del 2019. Y si vemos el dato para Guatemala, con una población de 17 millones y medio, vemos que hay una penetración de 41.4%, ¿verdad? Entonces, ha ido creciendo definitivamente, cada vez está avanzando más, pero estamos hablando de menos de la mitad de la población, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando ustedes me mencionan de sus estrategias 100% digitales, hay que cuestionar, ¿verdad? Si realmente nuestro cliente ideal tiene todo este acceso a nuestra comunicación únicamente digital, o si no vamos a necesitar algún apoyo de alguno de los otros medios pagados, ¿verdad? Entonces, les recomiendo esta página, ¿verdad? La van actualizando cada tanto y ahí puede uno ir viendo data. No tenemos demasiadas fuentes de data, pero esta es una de las que se usan bastante. Entonces, ¿qué hace esto de que cada vez estamos más conectados todos? Que hay dos formas, ¿verdad? De llegarle a las personas con el formato pagado. Una es Google y la otra va a ser el grupo de redes sociales de Zuckerberg, ¿verdad? Lo que es Facebook, Instagram y WhatsApp.
Entonces, estos son como los reyes de la compra digital. Acabo de ver un dato, si no estoy mal, decía que era como un 80% de la inversión de la compra digital se va a Facebook, ¿verdad? Y el resto se divide en los otros medios digitales. Y dentro de esta compra siempre sigue siendo útil conocer el concepto del retargeting, ¿verdad? Que es este anuncio que, digamos, nosotros entramos a ver algún producto y no lo compramos, y entonces después el anuncito nos sigue a través de nuestra navegación. Entonces, y algunos de ustedes me comentaron, ¿verdad? Que no les gusta esa estrategia, pero yo creo que bien hecha puede tener su valor, ¿verdad? Puede ser interesante. O la compra programática, que es una compra que se hace a través de un software especial. Entonces, este software va eligiendo los sitios en donde hay mucha afinidad con nuestro cliente ideal y que son los más económicos, ¿verdad? Entonces, eso hace que nuestro presupuesto sea mucho más eficiente. Entonces ahí es como una fuerte tendencia, ¿verdad? Ir aprovechando estos motores para hacer más eficiente nuestra compra. Esto es especialmente cuando hablamos de Google. Luego el tema de los móviles, ¿verdad? Hace poco vi en un medio que decía, creo yo que, porque hasta hace poco eran como dos celulares por cabeza, ahorita ya subió, ¿verdad? Entonces el número de celulares es tres veces la cantidad de personas aquí en Guatemala. Entonces, esto lo convierte en el medio masivo perfecto, ¿verdad? Es el medio masivo más importante en la actualidad. Para esto hay un concepto que desarrolló Google que se llama micromomentos. Les recomiendo mucho darle una, hay bastante información en internet, les recomiendo mucho darle una leída, porque yo siento que todavía no le estamos sacando el jugo al máximo a los micromomentos. Y esto se puede aprovechar mucho, ¿verdad? Porque es darle información de valor, esto es muy inbound, ¿verdad? Darle información de valor a la persona justo en el momento que la necesita, ¿verdad? Entonces hay documentos bien interesantes con estrategias muy, muy buenas. Incluso si les interesa, les puedo subir algunos de los documentos que yo tengo de micromomentos para que le den una leída. Todo lo que se hace por email. Se dice que aquí en Guatemala nos gusta todavía este medio, el hacer las cosas por email. Y lo único que tenemos que tener cuidado es de no hacer spam, ¿verdad? Y para evitar eso, recuérdense que siempre hay que pedirle permiso a las personas, ¿verdad? Hay que hacer el marketing de permiso, que ya hemos hablado. Y también llegamos a lo que es el marketing de influenciadores, que es una de las corrientes más fuertes actualmente, ¿verdad? Construir relaciones con líderes clave que de alguna manera puedan alcanzar e involucrar a las audiencias. Y dentro de esto se ha ido haciendo ya bien rápido, esto es algo que ha ido evolucionando muchísimo y muy rápido, se han ido haciendo como clasificación dentro del mercado de influenciadores. Por ejemplo, les comparto esta tabla en donde mencionan que en Estados Unidos, pero esta es una tabla de cuánto se le paga a un influenciador en promedio actualmente. Ahora, eso es un dato de mayo. Y entonces imagínense que ya lo dividen en nano influenciador, micro influenciador, power influencer y celebrity, ¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes ver la cantidad de seguidores que tiene que tener cada uno para poder tener cada una, para poder entrar dentro de alguna de estas clasificaciones. Y de lo que se habla mucho es que actualmente hay muchos de los celebrities o de los power que tienen unas grandes comunidades, pero realmente no tienen mayor engagement con ellas. Entonces, que es mucho más eficiente contratar a varios microinfluenciadores que a uno de estos grandotes, ¿verdad? Entonces, hay que investigar bien, ¿verdad? Para nuestros productos, qué es lo que más nos conviene y si es el caso de los microinfluenciadores, ¿verdad? Suena bastante interesante porque es gente que
Como les decía, la comunidad puede ser más pequeña, pero tienen mucho más engagement. Entonces, por eso la teoría es que van a tener mucha más influencia sobre la comunidad que lo que puede tener uno de los macros. Aquí les comparto yo un link en donde habla, ¿verdad?, de cómo trabajar con microinfluenciadores y es bastante interesante. El tema de Big Data, también hay que sacarle provecho al máximo, ¿verdad?, para todo lo que nos pueda servir en comunicación, todo lo que es usar bots, usar a tomar decisiones, ¿verdad?, en base a data, lo que es data mining, ¿verdad?, en lo que podamos nosotros aprovechar la data que tenemos, porque hay mucha data que se desperdicia, que no se aprovecha, entonces aprendamos a sacarle jugo para ser mucho más eficientes. Luego está el tema de los medios propios, ¿verdad? Que son todos los medios nuestros que tenemos mucho control sobre ellos y a mí me gusta incluirlos y darles cierto énfasis porque yo siento que a veces los desaprovechamos, ¿verdad? A pesar de ser nuestros, los desaprovechamos. Entonces, saquémosle jugo al diseño ambiental, ¿verdad? Que el diseño ambiental comunique, que sea parte de nuestra unidad gráfica. La señalización, ¿verdad? Como el caso de McDonald's, que vemos el rótulo desde lejos en cualquier lugar del mundo. Los uniformes, la apariencia de nuestro personal, de nuestra oficina, los muebles, los vehículos, ¿verdad? Como el caso de UPS, ¿verdad? Que uno sabe en cualquier lado, es un vehículo tan distintivo que uno sabe que es de UPS en cualquier lugar. El empaque, ¿verdad? El empaque se puede convertir en parte de nuestra estrategia. Por ejemplo, estas galletas Milano hicieron un estudio y vieron que la mayoría de galletas usaba demasiado color. Entonces, cuando uno llega a un punto de venta, lo que ve es una gran mancha de color. Entonces, ellos dijeron, ¿por qué no hacemos algo lo contrario, verdad? Pongamos empaques blancos y entonces vamos a tener una mancha blanca en medio de todo este color y esa va a ser nuestra forma de destacar. Nuestro portal web definitivamente es una herramienta clave. Era ahorita que ha habido tantos cambios en los algoritmos de las redes sociales, una recomendación es inviértale a su página web, ¿verdad? Porque la página web es suya y nadie se la va a venir a cambiar. En cambio, las redes, puede venir Zuckerberg en cualquier momento y cambiarle las reglas del juego. Entonces, mejor enfóquese en su portal. Pero igual las redes sociales también son súper importantísimas, ¿verdad? Son uno de nuestros canales principales, ¿verdad? He hablado con varios entrepreneurs y dicen que están felices con lo que Instagram está haciendo por ellos, ¿verdad? Entonces definitivamente tenemos que ponerle mucha atención. Y por último están los medios ganados, como les decía, que son todo esto que nosotros logramos generar entre las personas, ¿verdad? El word of mouth, el buzz, lo que se vaya viral. Para esto es muy útil utilizar técnicas de storytelling, ¿verdad? Lograr conectar con las personas, ¿verdad? Encontrar la forma de llegarles al sentimiento. Y esto nos va a ayudar a que la gente quiera comentar y compartir el mensaje de nuestra marca. Este ejemplo me pareció muy simpático, lo vi en el Instagram de Saúl, solo vi la foto y dije, ah, qué interesante la historia que nos están contando, ¿verdad? Pero si ustedes ven, por algún motivo los zapatos están bastante llamando la atención, ¿verdad? Y entonces cuando le daba uno para abajo se daba cuenta que había un sale en medio de todo eso, pero una forma interesante, diferente de comunicar el sale. Muy bien, entonces, hablando de sus tareas, hay una tarea que es acerca de naming, ¿verdad? Los nombres actualmente tienen un gran poder, las palabras son muy importantes en esta era de las búsquedas web, entonces por eso es bien importante poner un buen nombre.
Un ejemplo que me gusta mucho es el nombre de este restaurante que está en 4 grados norte, que se llama Gula. Solo lo vi y me imaginé, ¿verdad?, que ahí lo que iba a ir a encontrar eran unas tremendas hamburguesas, y justamente así es, ¿verdad? Entonces, si nuestro nombre es corto, es fácil de decir y además transmite, ¿verdad?, lo que nosotros queremos transmitir, tenemos un nombre ganador. En cuanto a logos, les adjunté toda esta clasificación que hay de los logos porque uno tiene la tendencia a decirle logo a todo, pero hay una clasificación y esto nos puede servir a la hora de, ya sea que nosotros estemos diseñando o que nosotros le pidamos a un proveedor que nos lo diseñe, ¿verdad? Podemos ser más específicos y decirle, miren, lo que yo quiero es un logotipo o lo que quiero es un isotipo o un imagotipo, ¿verdad? Entonces, para que le den una revisada a las diferentes formas que hay. Y también quería comentarles del tema del cuando uno quiere hacer cambios en un logo, ¿verdad? Que es alguna decisión bastante complicada porque de alguna manera yo siento que las personas sienten que el logo es como de ellos, ¿verdad? Es como una parte del producto que les pertenece. Entonces, muchas veces meterse a hacer cambios o se ofenden o después no reconocen el producto. Entonces, tenemos que hacerlo con bastante criterio. También el logo es una parte de la esencia, ¿verdad? Se convierte como en parte de la esencia de la marca. Entonces, por eso es delicado. Entonces, muchas veces. Pero igual hay veces que nuestro logo se va quedando, ¿verdad? Ya lo sentimos anticuado, entonces pasa mucho con los vehículos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que se ponen anticuados? Ah, cuando cambian el logo, sí, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo es posible que le cambiaron el logo a mi marca, ¿verdad? Porque uno realmente se siente identificado con eso. No sé si se recuerdan hace unos años que le hicieron un cambio al logo de Almacenes País. Era increíble, ¿verdad? La gente estaba indignada. ¿Cómo era posible que les se metieran con el logo de País y País era parte de sus vidas y que le pusieron una florecita, ¿verdad? Entonces, que eso era para un vivero y que no era para un supermercado, etcétera, etcétera. Entonces, incluso hasta hay quienes han usado esos cambios de logo estratégicamente para hacer que la gente hable de la marca, ¿verdad? Entonces, así es el nivel de buzz, ¿verdad?, que uno puede lograr a través de estos cambios. Entonces, en general, la recomendación, ¿verdad?, es estudiar muy bien el ADN de la marca y ver si nosotros lo que queremos es una evolución o una revolución y de ahí en adelante ya venir y pasar a la etapa de ejecución, ¿verdad? Y desarrollar el nuevo logo. Algunos ejemplos recientes de cambios de logo que han sido solo evolución, ¿verdad? Es interesante analizarlos. Luego el color, ¿verdad? El color transmite el color, hasta hay una psicología del color, ¿verdad? Porque el color comunica muchísimo, entonces tenemos que aprender a utilizarlo. En esta presentación, bueno, este cuadro me parece bien simpático porque uno ve cómo solo con color y un par de trazos uno ya está comunicando, ¿verdad? Vemos a la rana René, vimos a varios de nuestros personajes favoritos ahí representados y básicamente es con un cuadrito de color. Y también les adjunté esta gráfica que les va a servir para su tarea, en donde podemos ver el color, qué significado tiene, qué aporta su uso y qué produce el exceso, ¿verdad? Porque puede pasar de que ya yo quiero transmitir energía y por eso uso naranja en mi oficina y pinto todas las paredes de naranja, pero usarlo en exceso aumenta la ansiedad, ¿verdad? Entonces quizás al final yo voy a producir algún efecto que no es el que yo quiero. Entonces, para que hagamos un ejercicio de eso, les compartí el brief de una clínica médica y lo que yo quiero es que ustedes sigan el proceso para encontrar el nombre ideal de esta clínica.
Les comento, ¿verdad? Este es un brief real, entonces, para que vean que los datos son bastante aterrizados. Entonces, para esto lo que me interesa es que ustedes sigan el procedimiento, ¿verdad? Es como aquellos, ¿se acuerdan cuando hacían ustedes en su clase de matemáticas, ¿verdad? Que resolvían los casos y que el profesor les decía, necesito ver el procedimiento, pues igual es en este caso, ¿verdad? Entonces, el paso número uno es que investiguen la categoría, qué nombre tienen los productos de la competencia. Luego, que busquen una serie de términos, 20 como mínimo, relacionados al producto, al beneficio o al cliente ideal. Por eso, para este trabajo, si lo quieren trabajar hacer en parejas o en grupos de tres, por ejemplo, es bueno porque eso estimula el brainstorming, ¿verdad? Que hayan más personas. Entonces, quizás puedan encontrar todavía más soluciones si lo trabajan entre varios. Luego, podemos hacer el experimento de hacer cruces entre palabras, ¿verdad? Y ver si ahí encontramos algún resultado interesante. Y ya que tenemos esta serie de opciones, vamos a empezar a eliminar, vamos a empezar a hacer un filtro, vamos a quitar los que no sirven, los que no nos gustan o que no podemos utilizar. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos que les incluí de palabras compuestas, ¿verdad? Palabras o que las han recortado o que son compuestas. Luego vamos a seguir eliminando, vamos a dejar cinco finalistas. Vamos a ver si traduciendo algunos de estos finalistas nos da alguna solución interesante. Ya que tenemos un ganador, nos vamos a Google y vemos si alguien ya lo... Exacto, esto debe quedar plasmado, por eso es que les digo que necesito ver el procedimiento, ¿verdad? A veces pasa que uno dice, solo lee el brief, ¿verdad? Porque les adjunté un brief para lo de la clínica médica. Uno solo ve el brief y dice, ay, a mí se me ocurre que se llame Clinimed, por ejemplo, ¿verdad? Y no pasó por todo el procedimiento. Entonces, tal vez Clinimed es una buena opción. Pero si no sigo el procedimiento, no sé si tal vez había otra mejor opción, ¿verdad? Entonces, la idea de este procedimiento es agotar las opciones para estar más seguros de que realmente estamos tomando la mejor decisión, ¿verdad? Porque acuérdense lo que les decía al principio, que el nombre es algo bien importante, algo que nos va a acompañar en toda la historia de la empresa, del producto, del servicio. Entonces, lo ideal es que tomemos una decisión lo más aterrizada posible. Entonces tenemos esta opción que nos gusta mucho y que pensamos que es la mejor. Busquemos en Google para ver si no existe ya y también busquemos en GoDaddy para ver si ya si está disponible el dominio, porque definitivamente vamos a tener que hacer una página, un portal para esta clínica. O sea, lo vamos a hacer cuando ya lo implementemos en la vida real, ¿verdad? Luego se les comparte un link de Canva, canva.com, para que por si lo quieren usar para diseñar dos opciones de logotipo, también aquí hay un link de un tutorial para que lo puedan usar. Esta página es bien, bien interesante porque tiene una serie de formatos que nos pueden servir para ayudarnos cuando tengamos alguna necesidad sencilla de diseño. Bueno, entonces es bonito conocerla. Igual, si ustedes manejan alguno de los otros softwares para diseño, pues mejor, ¿verdad? Si saben usar Illustrator o Photoshop o alguno de esos, pues perfecto. Luego, aplicar color según los criterios que hemos visto en esta presentación o en el contenido de su unidad. Y al final de todo, indicar claramente cuál es su recomendación final y un porqué de por qué lo recomienda. ¿Verdad? En algunos casos me han preguntado que si todo esto tiene que ir en un documento, idealmente sí, ¿verdad? En un documento, en un PDF. Por ejemplo, lo pueden trabajar en un PowerPoint y después convertirlo en un PDF, pero hay quienes les gusta como trabajar dos documentos, uno donde está el procedimiento y el otro donde está la recomendación. Si lo quieren trabajar así, también se puede, me pueden
PDFs y PIAs, ¿verdad? Cualquiera de los dos caminos es válido. Para esto, como les comentó Axel, tenemos una extensión de deadline hasta el 12 de agosto a la medianoche por lo de las elecciones. Entonces, tienen hasta el lunes a la medianoche para entregarlo. La forma de calificar va a ser, si siguen instrucciones, la puntualidad vale 25, la creatividad 25, si está todo completo 25 y su presentación 25, ¿verdad? Entonces, para que vayan viendo cómo va a ser el criterio de evaluación. Y luego están las instrucciones del foro, ¿verdad? El tema ahorita es medio ganado. Entonces, recordemos que estamos buscando formas de que la gente hable acerca de nuestra marca, como les decía, idealmente de una forma positiva. Y entonces se presenta un caso que fue un caso ganador de un gran EFI aquí en Guatemala, ¿verdad? Que es este caso de Camioneta Kia. Yo les apunté un par de links, pero hay más información en internet si ustedes lo quieren buscar. Hay bastante en YouTube, hay bastantes otras noticias relacionadas a esto. Entonces, perdón, ahorita todavía no he leído, me imagino que ya hay varios comentarios, pero quiero escuchar es qué opinión tienen en relación a este caso, por qué fue merecedor de un premio EFI. Para esto sirve mucho investigar qué criterios usa EFI para evaluar sus casos, ¿verdad? Entonces, es un tip para este foro, investigar eso. Después que ustedes me digan, ¿creen que esta es la mejor forma de hacer campañas en la actualidad? ¿De qué, y una que es interesante, ¿de qué otra forma se hubiera podido llevar a cabo este lanzamiento a su criterio? Aquí hay muchos que me dicen, ay, no, esta es la mejor forma, no hay otra forma mejor, esto es lo ideal. Y no es así, ¿verdad? Lo que yo quiero es que en esta parte ejerciten su pensamiento lateral, ¿verdad? Que piensen fuera de la caja y que me digan, ah, pues a mí se me ocurre que tirando el carro de un paracaídas podría haber sido, qué sé yo, ¿verdad? Alguna idea loca, así simpática, que ustedes crean que pondría a la gente a hablar casi que al mismo nivel de cómo se llevó a cabo este caso. Esas son las ideas que yo quiero escuchar en el foro, ¿verdad? Y si dan una tremenda idea, ahí se llevan sus 100, ¿verdad? Entonces, aquí quiero que hagan su aporte principal de forma individual y luego que participen en comentarios de por lo menos dos compañeros. Recordemos que esto es bien importante, entonces aquí aprovechemos para incluir más ejemplos, para incluir más links, más videos, más etcétera, ¿verdad? Todo lo que ustedes puedan aportar ahí es lo que hace que su nota sea la nota completa. También para esto tenemos hasta el 12 para a medianoche para participar. Entonces, ahí vamos a estar viendo sus comentarios. Y con esto terminamos la presentación del día de hoy. Todavía tenemos algunos minutitos para, por si alguno tiene alguna duda. Sí, es bien interesante. Gracias, Minor, igualmente. Muchas gracias. Es un caso muy interesante que dio demasiado de qué hablar, ¿verdad? E incluso cuando ganaron el Gran EFI, aún así la gente seguía hablando y había quienes estaban a favor, quienes estaban en contra. Hay quienes, la misma agencia le dice a uno, ¿verdad? Hay quienes nos decían genios y hay quienes nos decían idiotas, ¿verdad? Entonces, realmente un caso muy polémico, pero que según los resultados que ellos muestran en EFI, les generó mucho tráfico, muchas llamadas y no digamos el tener en boca de todos la marca, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí, sí es bien interesante.
Exactamente, ¿verdad? Ellos saltaron barreras, un pensamiento muy, muy fuera de la caja, ¿verdad? Entonces, y muy atrevido, porque algo que yo siempre les digo, porque me ha tocado vivirlo, me ha tocado o estar hablando con la gente que ha estado en esos momentos en el avispero, es que que digamos, realmente un caso como estos de verdad genera mucho buzz, ¿verdad? Realmente en pocos días o en pocas horas, esto era que tenía a la mitad de Guatemala hablando, pero también tenemos que ser muy valientes, ¿verdad? Tener los pantalones bien puestos si queremos usar una estrategia como esta, porque sí es bien fuerte la fuerza que ejerce la sociedad cuando quieren sacarlo a uno del aire, ¿verdad? Porque no están de acuerdo con algún mensaje y que quiera que no, nuestra sociedad es bastante tradicional. Entonces, tenemos que ser muy, muy valientes, ¿verdad? Y estar muy seguros de que si lo que queremos es ese voz, pues vamos con todo y a defenderlo hasta el final. Vamos a ver. Perdón, dice, para poder realizar comentarios sobre inbound, ¿cómo puedo agregar los archivos de Excel? Yo creo que Excel también le da la opción de convertir a PDF. Entonces, podría ser así. Sí, por supuesto. BTL es un buen camino. Hay varias opciones ahí que serían bien interesantes como BTL. Sí, húyanle a decirme que influenciadores, ¿verdad? Porque un montón de alumnos me han dado esa propuesta y entonces como que no es tan fuera de la caja. A ver, encuestas. Ah, ok, perfecto. Qué buenísimo que nos lo comparta, muchas gracias. Ah, y usted lo que está preguntando es cómo compartirlo por acá. Perdón, Frisby, no le había podido leer entero el comentario. Pero, perdón, no estoy tan segura de si esta plataforma permite compartir, pero lo que podemos hacer, Frisby, es que usted me la manda. Y yo la cuelgo en material de apoyo en el GES. Muchas gracias por tomarse el tiempo ahí de hacer esta encuesta. Muy bien, niños. Entonces, ya me quedé sin tiempo. Entonces, mucha suerte con sus proyectos. Les deseo muy feliz noche. Ahí van a votar. Y nos vemos la próxima semana entonces. Ah, también feliz feriado del 15. Que tengan una feliz noche.